Hola, buenas, bienvenidos a una cita con la flor y nata del fútbol en EA Sport. Aquí estamos dos trovadores, Lama y González, para contárselo. Interesante partido el que tenemos hoy por delante. Así que no se muevan, porque lo de hoy es cosa seria. Hola Manolo, hola a todos. La verdad es que es un privilegio poder disfrutar en directo de este fantástico día de fútbol. Daniel, me gusta ese balón en profundidad. Penalti, no hay duda. Penalti sin amonestación, ¿qué te parece, Paco? Sorprendente, Manolo, esa amarilla era de libro. Tiene ganas de inaugurar el marcador. No desaprovecha la oportunidad y la pena máxima va para adentro. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Alonso. La mueven con paciencia ante una defensa bien posicionada. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que puede empatar! Y salva una situación complicada. Pelota en juego, córner en corto. Centro al área. Ajustado pero fuera de juego. Chuta. Y evita el peligro desviando el disparo. Leyó bien y pudo interceptar. La jugada puede estar ahí. ¡Gol! ¡Gol! Volea espectacular para marcar. ¡Cómo la ha enganchado! ¡Ha sido tremendo! Segundo gol del partido y segundo del equipo. Dos arriba en el marcador. Sebastián. Este tío no tiene que ir a una óptica. Vaya vista. Y el portero salva a su equipo. ¡Qué parado! Espectacular, Manolo. No era nada fácil. Ojito que sacan en corto. Ese esférico va al otro lado de la meta. Presión y recuperación de balón en zona peligrosa. ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Cuidado que continúa el peligro! Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. Intercepta el pase. Ahí vemos cómo cambia la posesión. La cuelga al área. El centro sale de la zona de peligro. Atención, que quiere marcar. Sí, señor, se lleva la pelota limpiamente en el área. En Zogbia. Cardi. Sale al encuentro y la recupera. Pase filtrado.
¡Córtate, alma de cántaro! Durísima entrada que puede salirle muy cara. Posesión realmente pobre del equipo local. Pero vamos, van ganando y solo necesitan cerrar bien los espacios atrás y dejar que el rival maree la perdiz hasta cansarse. Sebastián. José. Corta el ataque y se lleva la pelota. Ojito que la puede liar. Menos mal que la ha cortado. Ojito a ese pase digno de el sexto sentido. Directamente donde nadie lo vemos. Será saque de banda. Un corte soberbio. Corta el pase y puede haber contraataque. Bueno, vamos a ver qué pita el árbitro. Madre mía, de verdad. No sé si se la he quitado bien, pero... Era realmente complicado marcar desde allí. Se me puede atrás. Uy, ha perdido la posesión. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Y la desvía por línea de fondo. Será córner. Balón en juego que saca al área. A mí no me ha parecido penalti, pero por protestar que no quede, ¿no? Buena presión arriba. Señoras y señores, entramos en el descuento. ¿Cuántos minutos serán de más, Ruiz? Parece que solo vamos a tener, Manolo, un minutito. Antonio, gracias. Final de los 45 primeros minutos. La primera parte ya es historia. Rueda el balón en el Estadio Europa y comienza la segunda parte del encuentro. Aún vemos a muchos seguidores apresurándose para ocupar sus asientos. José, el pase es interceptado. Se piensa el chut y en la grada se desespera. Por poco ya lleva dos y no se conforma. Quiere un hat-trick. Alonso. El pase no le sale como esperaba. No solo de fútbol bonito vive un equipo, hay que marcar. Ojito que el rival del Blazka se está replegando más de la cuenta. Ojo que el cuero queda suelto. Segunda oportunidad.
Interesante jugada en solitario, puede ser peligrosa. Ese centro va al área. Buena respuesta del portero para ahuyentar el peligro. Si las estadísticas ganaran partidos, este equipo llevaría una ventaja de escándalo. Pero como en la vida, ese ataque es peligroso. ¡Qué gran despeje! ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Saque de banda! Se queda con la pelota. Buena acción defensiva. Le puede complicar mucho la vida si le roba el esférico. Alonso. Es un gol cantado. Vaya paradón que ha hecho este tío. Tremendo, Manolo, porque el atacante estaba muy cerquita. Vaya gili corner. La pone en el área. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Ataja ese remate con seguridad. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Mucho espacio para los Black Cats en la banda. Y ahí se acaba el ataque, pelota del equipo rival. Preparando una posible estocada del Black Cat. ¡Qué bien filtró con intención! Peligro para la zaga, que bien metió el balón. ¡Gol, gol, gol, gol! No perdona. Marca a puerta vacía. ¡Campo de los Black Cats! En Zogbia. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Alonso. ¿Con qué clase están jugando? Tienen los movimientos ensayados y no los pierden. Atención. Atención, que el pase es robado. Llamada a recepción al dueño de un sedán gris de marca italiana con matrícula PAN. Su coche está mal aparcado. Y eso, la puerta. Gol, 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 gol. Tremendo. Empatan el partido y eso que perdían por dos goles. Cuarto gol del partido, dos para cada equipo. Empate a dos. Buen trabajo defensivo. La vista claro indica fuera de juego. Sí, les ha faltado sincronización. Debería haber tenido más paciencia para dar ese pase. Ese pase al hueco puede hacer daño. Y esto es lo que pasa cuando te desmarcas demasiado rápido. Fuera de juego. Sí, arrancó de repente y claro, en casos así, quien da el pase apenas tiene tiempo para enviar el balón. Excelente pase al espacio. Parecía que la pelota no iba a pasar por ahí, pero anda que se ha pasado. ¡No la falles, por Dios! ¡Gol! ¡La puerta vacía! Remate a puerta vacía y para adentro. Un gol así lo mete hasta mi sobrino pequeño. Este gol, Paco, va a hacer daño. Y tanto, ambas aficiones ya daban por bueno el empate. Pero haría falta otra gran sorpresa para que el encuentro no termine así. Ya solamente quedan 10 minutos. Esta podría ser su última oportunidad de empatar el partido. Que no, que el equipo rival la recupera. A encarar la portería. Se lanza con un tackle. José.
Como podemos ver, están controlando el juego a la perfección. Buen robo, pero despejará. En Zogbia. Ojo, que hay opciones de contraataque. Abortan el contraataque. José. El balón cambia de dueño. Y el árbitro decide aplicar la ley de la ventaja. Y con razón, digo yo. Busca el gol desde ahí. El meta para el balón. Final. Victoria en casa, afición contenta. Y buenas sensaciones.